¿Qué tal amigos de Club Audio? Bienvenidos a un nuevo video. Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Les saluda a su amigo Saúl Godínez. El día de hoy vamos a hacer una calibración. Vamos a acomodar un equipo, un sistema de audio, el cual consta de pues una mezcladora Behringer X32. Vamos a utilizar un drive rack PA2. Vamos a utilizar un amplificador HSF Pro 10 de la marca Backstage para los agudos. De este te da 500 watts por canal. Un Audison, un P4400, este te ofrece 2000 watts por canal. Y un HSF Pro 60 de Backstage que te da 6000 watts de potencia, 3000 por canal. Vamos a ajustar este arreglo lineal de la marca Balboni, que tiene componentes JBL de 2 pulgadas de 600 watts cada uno. Tiene driver BMS, el modelo P4555, y vamos en la parte de los subwoofer, van a ser bocinas Selenium de 500 watts RMS. Así que pues acompáñenme amigos a ver qué tal nos queda hoy. Pues bien amigos, vamos a conectarnos al drive rack para hacer el preset que vamos a utilizar, que vamos a dejar. Listo, ya estamos conectados y pues vamos a checarlo. Muy bien amigos, esta es la respuesta de frecuencia del agudo BMS. Esto es lo que la gráfica que nos está arrojando. Ahorita tenemos un corte de 1500 Hz con una pendiente de Butterworth de 24 decibeles por octava. Estamos metiendo el corte arriba en 1.55, abajo ahorita está en 95 con pendientes de 24 decibeles en low y en high en Butterworth. Muy bien amigos, aquí ya tenemos la gráfica de lo que es la caja de arreglo lineal. Se ve bastante aceptable. Aplicarle algunos filtros y creo que lo vamos a tener muy bueno.